despertarme, vi junto a mí personas que me sonreían. Unos pescadores conocidos pidieron ayuda. La barca atracó y unas ONG nos dieron comida, ropa y cobijo. Trabajé para pagar otro viaje. Era la sexta vez. Después de 3 días en el mar, llegué a mar. Permanecí en un centro durante 6 meses y allí perdí la razón. Cada tarde preguntaba a Dios por qué. ¿Por qué hombres como nosotros deben considerarnos enemigos? Muchas personas que huyen de la guerra cargan cruces similares a la mía. Residente de nuestra querida ciudad de Mayagüez, que saludos, que puede comentar del Viernes Santo de la Semana Mayor. Saludos, aquí reflexionando y vamos a observar las carrozas en la procesión de Mayagüez. Qué bueno, gracias. Pues gracias. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mi vas a la muerte, quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor, perdón y gracia en gloria, transido tu dolor. Saludos, Padre, ¿cómo está? ¿Qué puede comentar la Semana Mayor, Padre? Estamos muy contentos con esta manifestación tan bonita de fe aquí en la ciudad de Mayagüez, reavivando el compromiso con Cristo, que es nuestra razón de ser en esta Semana Santa y en la Pascua que se aproxima. Los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos juntos, en un solo sentir. Que Dios me los bendiga a todos. Feliz Pascua de Resurrección. Gracias, Padre, la Semana Mayor, especialmente el Viernes Santo, donde cientos y cientos de personas participan en esta gran procesión de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mejor amigo, que nunca falla, y continúan desfilando por la ciudad de Mayagüez, y continuamos. Gracias. Estamos conmemorando el Viernes Santo en Mayagüez, día solemne, día en que nuestro Señor entregó su cuerpo, entregó su vida por nosotros los cristianos. Debemos nosotros reciprocar en buenas obras, en apostolado, en hacerle bien a los demás, toda esa entrega de nuestro Señor en la cruz. Los cristianos debemos siempre mantener viva la solemnidad de la Semana Santa. Y en Mayagüez, hoy con el Santo Entierro, debemos todos unirnos con la alta jerarquía de nuestra Iglesia Católica y unirnos para conmemorar un día tan importante como es el Viernes Santo y la solemnidad de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Saludos, buenas. Saludos. Saludos, hermano. Saludos. Se la aprecia. Saludos, buenas. Saludos, Padre, ¿qué puede comentar sobre la Semana Mayor? Una palabrita. Gracias. Que cada uno busquemos de verdad a Jesús, nuestro Salvador. Dios le bendiga y le acompañe. Amén.
Esquino. Hola, saludo, ¿cómo está, hermano? Bien. Dios le bendiga, se le quiere, se le aprecia. Gracias. Saludo, hola. Saludo, buena, saludo. Hola, hola. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, más amplio. Perfume, saludo, se la aprecia ese gran deportista mayagüezano, saludo. Buena, saludo. Tercera estación. Saludo, buena. Saludos, buenas bendiciones. Amén, bendiciones. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, te bendiciste al mundo. Es soportado nuestros sufrimientos. Hola, buena. Bueno, amigos, miles y miles de personas están desfilando por esta gran actividad, celebrando el Viernes Santo, la semana mayor más importante de la Semana Santa. Y continuamos transmitiendo directamente de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Y tenemos la juventud. Saludos. Buena, buena, saludos. Viajando con Mr. Marrero. Por ahí consiguen el video, viajando con Mr. Majero. Gracias, saludos. Hola, ¿está todo bien? Yo le he visto a usted. Tengo una señora, ¿qué puede comentar de la Semana Mayor, señora? Una semana de unión, de reflexión. Y la Superintendencia de Escuelas Católicas en unión a todos los colegios que componen la diócesis se presente. Gracias. Gracias a usted. Viajando con Mr. Marrero, me consigue. Hey. Hola. Bueno, continuamos transmitiendo directamente de nuestra querida ciudad de Mayagüez, donde miles y miles de personas se dieron cita para participar en esta gran procesión dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro mejor amigo que nunca falla. Saludos a la juventud. Saludos. Hola, hola. Se la aprecia. Gracias. Y significa decir no a muchos compromisos, a muchos falsos compromisos. Bien, yo lo conozco a usted. Usted se parece al señor Gene Majero y a Larry, ¿verdad que sí? ¿Qué puede comentar de la Semana Mayor, amigo? Reflexionar y darle gracias a Dios por lo que tenemos siempre. Amén. Salud. Gracias. Sí. Nos vemos, digan adiós. Mira la bebé, qué linda. Se parece al abuelito. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. De nuestras perezas, levántanos, Señor Jesús. De nuestras caídas, levántanos, Señor Jesús. De nuestra tristeza, levántanos, Señor Jesús. De pensar que ayudar a los demás no nos corresponde a nosotros, levántanos, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo. Saludo, tengo una señora que está participando en esta gran procesión, celebrando el Viernes Santo, la Semana Mayor. ¿Qué puede comentar de esta gran actividad, señora? Es que se ve mucha organización, está llegando muchas personas, y pues que esperamos que sea, que el tiempo no está del agrado para caminar.
Qué bueno, ¿y ustedes de Mayagüez? Sí, del sector Quebrada Grande. Ah, de Quebrada Grande. Saludo allá a nuestra gente de Quebrada Grande. Allá a todas las personas de Quebrada Grande, del sector de Calle Santana y también los de Callejón Ramírez, Toyo Ramírez, Quebrada Grande Interior. Que gracias por hablar. Diga gracias, adiós. Saludo a nuestra gente de Mayagüez. Saludo. Hola, ¿cómo está, señora? ¿Está todo bien? Qué bueno, pues gracias. Viajando con Mr. Marrero. Me llama Jesús. Consigue el video. Saludos. Por aquí consiguen el video. Gracias. Por aquí consiguen el video, gracias. Claro que está así. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. El Evangelio de Lucas. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Así se manifestarán voces de paz de una madre de su familia. En el 2012, la demostración de una bomba puesta por los guerrilleros. Tiene ahí los ojos una piedra. Esa piedra, la metralla, la guerrilla, la bomba, la bomba, la bomba. Aquel drama, la bomba, 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 la al principio víctima de esa violencia insensata. Al principio experimenté rabia y resentimiento, pero después descubrí que si sentiría odio creaba aún más violencia. Comprendí que dentro de mí y mi alrededor había heridas más profundas que las de aquel cuerpo. Comprendí que muchas víctimas necesitaban descubrirlo, tal y como yo lo hice, que a través de mí, que tampoco para ellos eso había terminado, y que no se puede... Me acompaña una linda familia, la familia Marrero y su querida esposa Lourdes. ¿Cómo estamos, Joel? ¿Qué puede comentar de la Semana Mayor? Estamos aquí en paz, ¿verdad? Y en reflexión, este Viernes Santo, acompañando la procesión en el día de hoy. Qué bueno, Lourdes, ¿qué puede usted comentar? Dios les bendiga y que el Señor les guarde en esta semana y que sea una semana verdaderamente para reflexionar el sacrificio que el Señor, ¿verdad?, hizo por cada uno de nosotros, que se haga presente no solamente este día, sino todos los demás días. Eso es así, porque Jesús es nuestro mejor amigo que nunca falla. Y tengo un amiguito. Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bendiciones, diga adiós. No, usted es un artista, qué bueno. Felicidades, gracias por comentar. El número de heridos accidentes causados por los millones de minas diseminadas en nuestro territorio. Por haber descubierto. Agradezco a Jesús y a su madre
por haber descubierto y enjuagar las lágrimas de los demás no es tiempo perdido, sino la mejor medicina para curarse a uno mismo. En el rostro desfigurado de los que sufran, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. En los pequeños y en los pobres, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. En quienes piden un gesto de amor, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. De los perseguidos a causa de la justicia, haz que te reconozcamos, Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Jesús mío, por mí vas a la muerte. Quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor. Perdón y gracia imploro, transido de dolor. Quinta estación. Jesús es ayudado por el cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Voces de los inmigrantes, soy una persona herida por el odio. El odio, una vez experimentado, no se olvida, te cambia. El odio asume formas horribles. Lleva a un ser humano a usar una pistola, no solo para dispararle a otro, sino también para romperle los huesos mientras los demás miran. Saludos, señor Rey. Tengo dentro un vacío. Mi vida está en camino. Escapé de las bombas, de los cuchillos, del hambre y del dolor. Fui empujado a un camión, escondido en baúles, arrojado en barcas inseguras. Y sin embargo, mi viaje continuó para poder alcanzar un lugar seguro que ofrezca libertad y oportunidades de dinero para mí. A menudo me preguntan, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu estado? ¿Esperas quedarte? ¿A dónde irás? No son buenas. Unas palabritas, Viernes Santo, que puedes hablar, amigo. En este día tan especial tenemos que orar para que llegue la paz mundial. Para eso Jesucristo murió en la cruz. Amén. Gracias. Escribir es persona, hermano, amigo, creyente y prójimo. Habrá un cineo para mí. Hemos despreciado en los desafortunados. Perdónanos, Señor Jesús. Te hemos ignorado Saludos. Me alegro verte. Hola, saludos. Ahí me consiguen el video. Saludos, buenas. Saludos, tengo a mi gente del barrio Quebrada Grande, de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Saludos, Anita, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la procesión de Viernes Santo, ¿verdad? Eso es una tradición de nuestra ciudad de Mayagüez. Y estamos aquí esperando, ¿verdad?, que pasen las carrozas y ver a todo el mundo, ¿verdad?, que este día pues lo celebramos en familia. Y pues conmemorando todo lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Eso es así. Tenemos a la señora Miri Lebrón. Saludos, Miri, ¿cómo está usted? Saludos. ¿Qué me puede comentar de la Semana Mayor, especialmente el Viernes Santo? Pues
pues una semana muy especial para todos aquellos que pues invocan a nuestro Señor Jesucristo para poder imitarlo, amarlo y seguirlo y seguir pidiendo, perdonando por todas nuestras ofensas que algunas veces hemos ofendido a las personas. Eso es así, porque para la muerte del Señor Jesucristo, Él le dijo a su Padre, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Eso es correcto. Porque Jesús es nuestro mejor amigo, que nunca falla. Gracias por comentar y bendiciones a nuestra gente de Quebrada Grande. ¡Digan adiós! Tengo un ciudadano mayagüezano, el señor Miguel Quiñones. Saludos, Miguel, ¿qué puede comentar de la Semana Mayor? Saludos, muy bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Y estamos por aquí visitando a mi hermana, que está aquí en su casa. Y saludos a todos. Qué bien, gracias. Hoy es Viernes Santo, celebrando este día tan sagrado. Porque Jesús es nuestro mejor amigo, que nunca falla. Gracias y feliz domingo de Pascua. ¿Qué puede comentar de la Semana Mayor, señora? Bien, bien bonita, no ha pasado nada, todo ha sido golden y en calma. Gracias a Dios. Hemos pasado el día lo más bien. Gracias a Dios. Amén. Gracias por hablar y muchas bendiciones. Igual a ustedes. Habló Mr. Majero. Dios lo bendiga. Amén.